Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya lo vieron ustedes en la pantalla, vamos a hablar de un tema de hace 200 años, que se actualiza en el siglo XXI y usted sacará sus conclusiones. Para tratar este tema del renacimiento cuestionando del derecho familiar del Código Napoleón de 1804, en México, en la Ciudad de México, en el siglo XXI, con el aval, de, en este caso, de eh, los plenos de circuito, del Poder Judicial de la Federación, vamos a hablar sobre este tema con la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida y agradecerle en nombre de ustedes la distinguida teleaudiencia del mío propio, que siempre que solicitamos su apoyo nos dice presente y aquí está haciendo su tarea para también escuchar sus sabias y doctas opiniones. Maestra. Muchas gracias. No, al contrario, esta generosidad de invitarme a poder expresarme en este programa tan reconocido de difusión cultural para la familia, que es muy importante, mi gratitud eterna, gracias. Gracias a ti, Elsie. Bueno, realmente eh, hay que poner, voy a hacer el maco referencia brevemente, para que ustedes ahí en su hogar reflexionen junto con nosotros para quienes poseen la ciencia del derecho, lo piensen también, para los juzgadores, para quienes hoy esto está de moda, hacen leyes como la Constitución de la Ciudad de México, que ya oímos y escuchamos, hay cuando menos siete acciones entre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Unas que van sobre determinados artículos, otras sobre el cuerpo completo y de todas maneras eh, está eh, cuestionada la constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor en septiembre del año 2018. Pero no, de eso no les vamos a hablar, sino cómo era el derecho familiar inserto en el Código Napoleón, Código Civil de los Franceses, que en su tiempo... Berbigracia Napoleón Bonaparte decía: el Estado no tiene necesidad de hijos bastardos. En lugar de calificar a los papás, porque pues esa sería la, la realidad y la eh, situación más equilibrada jurídica y familiarmente honesta, porque si habláramos de un hijo adulterino, el hijo qué tiene que ver con el adulterio del papá o la mamá? Nada. ¿Por qué no calificar mejor a los progenitores? Claro. Pero en aquel tiempo, el código Napoleón, que casualmente lo traigo, el código original, este trabajo tan importante que en su época se hizo y que fue el primer código civil del mundo, el mismo se aprobó en... El año 1804 eh, tiene 2.281 artículos en los que se incluyen los transitorios, considerando este trabajo es el, el, eh, pues es el original, quizá vale la pena este. Eh, mostrarse a la distinguida teleaudiencia, si quieren eh, conocerlo, es el, esta obra está en francés, y la he traído precisamente porque vale la pena, en función de lo que vamos a señalar, dado cómo fue la regulación del matrimonio y el divorcio hace más de 200 años, y qué está ocurriendo hoy en el país, concretamente con esta resolución reciente de hace unos días, en la que en esencia, después de una discusión importante que se ha dado como consecuencia de la emisión que se hace en la décima época, en la instancia de los plenos de circuito, con el número de registro 42386, y la fuente es el Semanario Judicial de la Federación, el, libro, el volumen libro 39 de febrero de 2017, donde se habla de resolver la contradicción de tesis, la contradicción de resoluciones que se ha dado entre dos tesis sostenidas dentro de esta materia por dos tribunales colegiados. Que son eh, el cuarto y el octavo de materia civil, donde se plantea si hay que resolver una controversia eh, respecto a una, a una disposición convencional o constitucional. Es decir,. ¿Por qué lado hay que irse y qué es lo que hay que resolver? Este pleno decidieron que había que considerar si de lo que les voy a hablar ahora era constitucional o no. La materia objeto de la controversia es determinar en el divorcio incausado esta gran calamidad que surgió para la familia en el año 2008 y que ha sido imitado en otros estados de la República, en el que de un día para otro se acabaron las causales de divorcio, se acabó la culpabilidad, se acabó las garantías, en ese tiempo y hoy derechos humanos, que tenía quien no estuviera de acuerdo en divorciarse, porque incluso, les recuerdo a ustedes, fue tan grave la reforma que hizo que hicieron la legislatura 4 y 5 de la ciudad de méxico respecto al artículo 146 del código civil eh, perdón del artículo 266 del código civil donde dijeron ya no hay causales para divorciarse es incausado es el divorcio express y es suficiente con que alguien diga que se quiere divorciar para que esto proceda los alimentos, los convenios, la liquidación de la sociedad conyugal, todo eso es pecata minuta. Eso pasa a segundo término. Eso se va a resolver, dijeron en 2008 y así sigue siendo, en la vía incidental. La vía incidental es como un juicio secundario que deriva del principal, y el principal en este caso era solicitar el divorcio incausado, y ahí se iba a terminar. Aquí yo le pediría a Elsie, porque seguramente que ella lo tiene muy presente, que nos hiciera alguna mención de la mala copia que se hizo, Elsie, de este divorcio en aquel eh, del Código Civil Español, que seguramente lo tienes muy presente, dado que tus vínculos con la Madre Patria son muy profundos por tus hijas que están allá y misma tú que con frecuencia viajas. Si lo tienes presente, que nos hicieras alguna referencia. Sí, de una época para acá, un tiempo para acá, casi se ha tomado el modelo de la legislación española para trasladarla, diría yo, casi textual a la legislación mexicana, y esto obviamente primero no es correcto, porque debemos de pensar que estas normas jurídicas van a regular situaciones distintas, sociedades diferentes con culturas desde otras. Familias diferentes. Diferente, ¿no? No es la misma, aunque hablemos del concepto familia y hablamos de familia en España, en México, en Estados Unidos, cada una tiene peculiaridades diferentes. Y si partimos de la circunstancia de que para contraer matrimonio se requieren de dos voluntades, nos queda un poco de sorpresa saber que una voluntad puede disolver ese vínculo. Entonces, queda uno sorprendida de, de esta circunstancia y que obviamente ha tenido una visión desde la perspectiva de la sociedad como que me caso ahora y me divorcio o ni le aviso y me divorcio con todas las consecuencias y efectos que esto tiene porque hay quien y conocemos de casos en que se han enterado el día que les han ya llevado la resolución no se han enterado de que había un proceso de divorcio. Entonces yo creo que estamos eh, mal si estamos copiando, y no solamente en derecho familiar, que es lo grave, ¿no? En muchas otras ramas, simplemente copiar, y yo creo que esto no es adecuado, se tienen que llegar los legisladores de información, cuando menos de conocer su sociedad, porque eso también nos deja ver que no tienen ningún contacto con la realidad, y claro, es mucho más fácil copiar. Que pretender conocer la realidad. ¿Y qué pasa con eso? Pues unas van a tener un, un uso excesivo, eh, qué es lo que está pasando con este tipo de normas, y otras que nacen muertas, ¿no? Porque nadie las va a cumplir o no están acordes a la sociedad que pretenden regular. Bueno, aquí hay que señalar el meollo del asunto, dado lo que acaba de decir la maestra el Núñez, que precisamente es en el año 1980 cuando el Código Civil Español establece el divorcio encausado, con una regulación diferente. Cuando nosotros lo copiamos, 28 años después, en el año 2008, eh, el legislador tuvo la ocurrencia, no le puedo eh, nombrar de otra manera, porque además esta ocurrencia es la que ahora, el pleno que acabo de señalar, el pleno circuito, al emitir una resolución, acaban de quitar lo único que quedaba como alguna eh, defensa para la familia, y ustedes lo van a ver. Cuando se establece en 2008 el divorcio encausado, se les ocurrió que era bueno que para divorciarse sin causa, la pareja esperara cuando menos un año dando quizá eh, elementos para acomodarse, para vivir, dado que dos extraños se unen, y entonces para hacer una nueva familia, y que siquiera por los eh, fines que se persigue con el matrimonio, para crear la familia, eh, si se eh, casaban y veían que había desavenencias y problemas, bueno esperar un año cuando menos. Esto incluso se copia mal del Código Civil Español, pero ya entrados en México vamos a ver qué ha ocurrido con esta eh, norma, porque además hay que adelantarles, los medios masivos de comunicación de este país, unos en favor y otros en contra, han publicitado que ya esto es una realidad en todos los estados de la República. No es así. Hay que aclarar que esta resolución, si bien tiene la jerarquía de jurisprudencia y es obligatoria para todos, no solo para los jueces familiares, eh, no es automática la supresión del año para decir divórciate a la hora de que te hayas casado. Ese es el meollo del asunto. Entonces, como bien decía la doctora Elsie Núñez, vamos a ver que las copias han sido pésimas, pero ella, con su exp experiencia, para hablarnos un poco de esta sociología de la familia, yo le pediría antes de ir al corte que nos diera brevemente alguna referencia de ya establecido el punto, ¿qué piensas, Elsie, de que la resolución de este pleno que estoy señalando, es haber suprimido por una, demo, una votación democrática, unos la mayoría en favor, haber suprimido lo único que quedaba como una defensa de la familia de esperar un año para divorciarse. Pues realmente lo primero que le sucede a uno es sorprenderse, se queda uno anonadada de, de esta circunstancia. Debemos de pensar que sí, efectivamente, la visión de la sociedad ha cambiado. Eh, debemos de pensar que eh, hace unos años, o en la época de nosotros o de mis padres, pues, la visión era de casarse para toda la vida. Era una relación permanente o un compromiso permanente. Y que efectivamente así se asimilaba. Es decir, se tenían... Obviamente una unión de una pareja que puede conocerse más o menos en el periodo de noviazgo y que, como bien ha señalado, a la hora de que se casan, pues cambia la relación, cambia. No es lo mismo verse unos, unas horas o un tiempo con la mejor sonrisa a llevar una vida en comunidad permanente. Esto es obvio. Esto implicaba además que las partes con esta perspectiva también, pues, tuvieran tolerancia, era un periodo de acoplamiento, de reflexión, de iniciar unas nuevas tareas en común, de realizar un proyecto de vida en común, que se iba a consolidar con los hijos, y de esta manera... Yo creo, Elsie, perdón que te interrumpa, esto es sí. tan importante, sobre todo para la distinguidad de la audiencia, y escuchar este, esta proyección eh, dicha por alguien que es... Tiene una familia, tiene una familia integrada, es mujer, es intelectual, es experta en estas cuestiones de derecho familiar, en la sociología en especial, la sociología jurídica. Entonces, tiene un gran valor lo que nos está ex expresando la doctora Alcin Núñez. Entonces, yo le pediría un, a ustedes también un momento de paciencia. Vamos a una pausa y antes de que siquiera se levanten de su asiento, regresamos con ustedes en un momento. Terima kasih telah menonton! Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando de un tema que apenas empezamos a tocar, ahora van a ustedes a escuchar lo grave que es la resolución, las consecuencias, los efectos, pero voy a devolver la palabra a la maestra Elsinúñez Núñez para que nos siga hablando de esta cuestión tan importante, de estos efectos tan graves de una resolución de esta magnitud en la familia cuando se ha eliminado por jurisprudencia obligatoria, la espera de un año para divorciarse. Claro, entonces decíamos, el matrimonio se establecía con la idea de permanencia, se decía hasta que la muerte los separe. En la realidad, y no refiriéndonos al aspecto religioso, diríamos al civil, pues sí, lo que pasaba es que las personas fallecían alrededor de los 40, los 50 años. Y normalmente los matrimonios se separaban porque alguna de las partes fallecía. De hecho, en los años 50 se considera que de cada cuatro niños uno ya había perdido al padre o a la madre. Al ir evolucionando esto, obviamente desde la perspectiva de la vida o de la esperanza de vida de las personas, se ha modificado por una parte. Pero en el caso de la idea de permanencia esto hacía que las personas o la pareja hiciera un proyecto de vida en común y esto significa también resolver conflictos tener eh, tolerancia paciencia con la otra parte el desarrollo personal normalmente vinculado al éxito o al trabajo en el caso de el varón la mujer en ese, en ese momento se va a ocupar de las labores de crianza, de los hijos, del bueno, hogar. Perdón, te interrumpo. Una palabra para sintetizar lo que dice Elsie: familia. Elsie está hablando de familia. Hoy tenemos que hablar de tantas familias como actos jurídicos, hechos jurídicos o materiales las originen. Pero esta resolución, ¿consideró la familia? Déjame seguir interrumpiendo y nomás decirles, el fundamento es textualmente, se elimina el año para divorciarse atendiendo a lo que esto pretende el colegiado, en este caso el pleno, el libre desarrollo. de un individuo. Es palabras textuales. El libre desarrollo de un individuo cuando dice, me harté, ya no quiero vivir aquí, aunque tenga hijos, tenga una mujer embarazada, sea lo que fuere, ya no. Y entonces dicen quienes han emitido esta resolución. Qué bueno que él, y aquí es donde colaciono nuevamente el código Napoleón, en el siglo XXI dicen, qué bueno que en el ejercicio de la autonomía de su voluntad única, que además ya él sí lo señalaba bien técnica y jurídicamente, porque si para casarse se requieren dos voluntades que suman el consentimiento, para divorciarse se convierte este, este acto jurídico bilateral en uno unilateral. ¿Por Exacto. qué? Incluso antes del corte, les iba yo a decir, nomás que no dio tiempo, de que en su momento las legislaturas 4 y 5 fueron capaces y sigue para desgracia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es... El actual, el que en el, desde el 2008 empezó, sigue la misma directriz, sigue siendo dirigido por la misma persona y encontramos que fueron capaces de crear el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para que al unísono del divorcio incausado se prohibiera apelar esa sentencia. Gravísimo. Ya hemos dedicado tiempo a esto. No es momento de colacionarlo, pero sí, regreso con la doctora Elsie Núñez porque vamos a ponderar esta resolución que ya es eh, obligatoria, que para una persona que quisiera divorciarse antes de que tenga un año de casada y el otro se oponga y el juez... Familiar dijera que no lo puede divorciar porque en su código eso no está establecido, el, el, el juez familiar de oficio, moto propio, no puede decir ah, pues como esto lo resolvieron el 3 de febrero, así, así, aquí te divorcio. No. Para que esto sea efectivo en todos y cada uno de los ocho códigos familiares vigentes en este país, o de los 24 códigos civiles locales, sería necesario modificarlos. ante la no modificación habría que intentar un amparo y el amparo va a ordenar respecto a esa persona que le permitan que se divorcie porque así se ha establecido en este, esta resolución que ya les dije a ustedes al principio del programa. en esas condiciones aquí nuevamente vamos a, con el sinuñez ¿Por qué colacionamos, trajimos, para que ustedes lo conocieran, el Código Civil Napoleón de 1804? Porque en esa obra se dice que el matrimonio es un contrato. Desgraciadamente, la resolución del Pleno que estamos invocando también dice que es un contrato el matrimonio. Y jurídicamente eso es insostenible. Porque el matrimonio es un acto jurídico solemne plurilateral, donde tiene que intervenir él, ella, o si son homosexuales los dos señores o las dos señoras, pero no es suficiente. Se requiere la tercera voluntad, la que va con la solemnidad, que es el juez del registro civil, para decir que frente a él expresan su voluntad para casarse. Esto lo convierte en un acto jurídico plurilateral, pero no es un contrato. Aquí también hay que aclarar que todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos. Verbigracia, un testamento. ¿Alguien podría decir que un testamento es un contrato entre el testador y sus hijos herederos o a quienes nombra herederos? No, es un acto jurídico unilateral, solemne, que debe satisfacer los requisitos formales, solemnes que la ley exige. En esas condiciones, regresamos con la palabra con Elsin Núñez para que nos siga ilustrando sobre lo grave. Apenas estamos empezando a ver las consecuencias de esta resolución donde se fundan en este pleno desarrollo individual para que una persona se case, se divorcie el mismo día que se casa. No es una exageración. Antes se exigía un año. Si ya no hay año. El que se casa hoy a las 10 de la mañana y se arrepiente y se divorcia a las 4 de la tarde o al día siguiente, ¿qué va a pasar él si? Sí. ¿Él se podrá casar cuantas veces quiera? ¿O si tiene hijos, eh, dejarlos y tener otros, etcétera? ¿Un desorden total? Sí, y yo creo que, que los efectos hacia la familia van a ser terribles porque si de por sí los jóvenes ahorita tienen una perspectiva diferente, que es lo que yo eh, trataba de señalar, si con la permanencia se si hacía un proyecto de vida común, ¿qué está pasando ahora con los jóvenes? Y les damos ese mensaje, además los medios de comunicación poco <laughs> favorecen esto, porque la visión que dan es totalmente diferente, ¿no? <laughs> la gente piensa que ya hoy, mañana se puede divorciar, no, hay un procedimiento, hay que pedir amparo, como has explicado maravillosamente bien, pero los medios de comunicación no lo hacen así. Entonces, primero hay una visión errónea de lo que está pasando, de los efectos que va a haber. No debemos de olvidar que un matrimonio va a tener efectos económicos, sociales, jurídicos, emocionales. Entonces, si nosotros de la noche a la mañana... Quitamos toda la importancia que tiene los efectos, porque bueno, a lo mejor A ah, se quiere divorciar, como bien has dicho, en la tarde o al día siguiente, pero se nos está olvidando la parte B, la otra parte, que va a tener efectos, y si queremos no pensar en ningún tipo económico o social, emocional. Es decir, ¿Con qué vamos a poder resolver esos problemas emocionales, psicológicos que se van a dar? El joven de por sí ya no va a reflexionar. Precisamente creo que el año era muy importante. Es difícil adaptarse a otra persona, como bien ha señalado unos desconocidos. Entonces necesitamos primero adaptarnos uno al otro, porque se viene de distintos eh, es, eh, Niveles núcleos familiares, de estratos, ¿no? puede hablar. Puede hablarse de diferentes niveles sociales, de diferentes niveles educativos, de diferentes niveles culturales. Sí, sí, sí. Entonces, sí requiere un periodo de adaptación, de establecer cuáles son esas metas en común que se pretenden. ¿Cuál va a ser el desarrollo personal, individual y familiar? Entonces, yo creo que, que el año era muy importante o es muy importante porque si las personas... Además, el joven, siento yo ahora, que se casa con la idea de que si no funciona, me divorcio y no con la idea anterior, este es un proyecto de vida en común permanente, ya no tienen tolerancia, no tienen interés en resolver los conflictos. Y si van con esta idea de que, bueno, si me caso, pero no funciona, me divorcio, ya desde ahí, pues mejor no te cases, ¿no? Sin... Por ejemplo, ¿qué pensarías? Si esta figura se utilizara por extranjeros, pensaba yo en eso, para adquirir la nacionalidad o para adquirir eh, un estatus diferente y casarse nomás para eso, y cuando se termine divorciarse. Yo lo pensé porque además recordemos que eh, Cuba estuvo funcionando este sistema que iban, sobre todo mexicanos, Seguramente mexicanas también, pero se casaban y era con la finalidad de sacar a la persona del país y cuando llegaban a México eh, se divorciaban, ¿no? Entonces, ahora va a ser expreso. Sí, eso va a ser una forma de poder adquirir la nacionalidad o facilitar a las personas su estadía legal en el país. Ahora, hay algo que no te he cuestionado y que para la dignidad de la audiencia también es para su reflexión. En esta figura, si bien es cierto, porque es justo es mencionarlo, en esta resolución que les he señalado de el eh, pleno de circuito, que son... Mmm, Pues casi 20 páginas, tamaño oficio. Eh, hay una serie de reflexiones muy importantes porque, pues, la plena democracia se llevó al seno familiar y para dar las normas. Porque finalmente aquí hay una eh, resolución que se adoptó por mayoría, pero todos los argumentos que la minoría. En este caso, de este Pleno de Circuito Expreso, son muy importantes en función de que ellos hablan de lo que le iba yo a preguntar a Elsie y la familia. Se les olvidó. Tendríamos que decir. O sea, si no, no puede uno entender. ¿eh? Porque precisamente los argumentos que dan quienes no aceptaron esta resolución son impresionantes en cuanto a todo lo que ahonda sobre la familia, cuestiones axiológicas, sociológicas, técnicas, jurídicas eh, muy importantes. Frente a lo que ya antes dije, que es este permitirlo por el pleno desarrollo del individuo, por eso traje el Código de Napoleón. Porque en su época se decía la voluntad particular es la ley suprema de los contratos. Se sigue en esta resolución usando la palabra de que el matrimonio es un contrato. Jurídicamente no lo es, pero tengo otra gran inquietud, que es también muy importante que se las transmitamos a la distinguida teleaudiencia y que lo comentemos con él sin uñas. La actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vamos a ubicar su nacimiento en 1999-2000, cuando cambian de cuatro salas a dos cuando cambian de 21 ministros a 11, donde la primera sala, entre otras cuestiones, maneja el derecho familiar dentro del civil y el penal, han venido reiterando en jurisprudencia por contradicción, en jurisprudencia por repetición, en disposiciones obligatorias, que todas las normas, esto es muy importante jurídicamente, Todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Es decir, es un conjunto de normas jurídicas que impone la ley y que las familias, los miembros de las familias, tienen que aceptar y cumplir sin protestar. Es palabra de la Suprema Corte. Pero también han dicho, y es de interés social, incluso la Corte en el año 2010, definió hasta el derecho familiar como un, junto, como un conjunto de normas jurídicas que hay que cumplir obligatoriamente para proteger a la familia. El artículo cuarto constitucional protege a la familia. Y siempre en esa tesitura es como se vino en la reforma del año 2011, por ejemplo, para en el segundo párrafo del 29 constitucional seguir protegiendo a la familia. Entonces... Es el momento de reflexionar si, como antagónico, esta resolución dice que el interés individual está por encima del interés familiar, del interés superior de los menores, del interés de la familia, porque finalmente esta resolución, como ya lo decía la doctora Elsin Núñez, que también no consideró ni siquiera esperar ese tiempo, el año, trae como consecuencia que estemos dándole un giro de 180 grados a las resoluciones de derecho familiar emitidas en este caso por este pleno de, de, de circuito, para decir que el derecho familiar es, es privado, que es la autonomía, la voluntad, la que cuenta, que es el pleno desarrollo del individuo y se le olvida que si ya tiene una familia, si tiene unos hijos, ¿qué va a hacer con esa facilidad para divorciarse en lugar de dar el tiempo para que la familia siga progresando? Claro, no debemos de olvidar que aunque hay un periodo de conocerse de la pareja, es decir, el noviazgo, debemos de señalar también que cada día es más corto este periodo y luego nos encontramos o sabemos de casos que, que en un mes, dos meses o tres meses se casan. Aquí hay que tener en cuenta que una es la persona que nosotros vemos o con la que se inicia un noviazgo y otra es la persona que es. Y esa persona que es no la vamos a conocer sino en un tiempo. Tiene que transcurrir un lapso para que precisamente lo que decíamos de adaptación, pero si no a mí mismo no me doy la oportunidad de conocer a la otra persona, ¿cómo voy a tomar una decisión de que ahora me caso y ahora me divorcio? Pues yo tendría que pensar que lo que quieren es la fiesta, ¿no? Bueno, vamos a hacer una última pausa. Es muy importante lo que dice él sí porque finalmente la familia está totalmente desprotegida. Una pareja integran una familia. Una mujer que se insemina y tiene un hijo, aún sin tener ningún contacto físico con nadie, ella y su hijo forman una familia. El que se divorcia puede tener no una, sino varias familias. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir sintonizándonos. Estamos hablando de esta interrogante y la respuesta ya a estas alturas del programa es sí. El derecho familiar contenido en el Código de Napoleón de 1804, del CFE, del CPC, de que la voluntad es lo que cuenta, la voluntad particular, individual, inclusive. La resolución que estamos comentando usa las mismas palabras. Si el señor o la señora para estar en la equidad de género no se les permite por el solo ejercicio de su voluntad divorciarse a la hora que quieran, es entorpece su desarrollo individual. Una expresión totalmente egoísta, porque quien se casa, quien tiene una familia fundada en un acto jurídico o de hecho, sabe que es una gran responsabilidad que a ella es a la que hay que enfrentarse, porque la familia es lo más importante que tenemos, no el individuo. Incluso yo he hecho esta crítica en otros programas, porque casualmente la constitución de la Ciudad de México de la familia la menciona dos veces, no hay ningún derecho hay derechos X, derechos de los animales y ponderan la excelcitud del individuo, de la persona, de los valores que eran tan importantes en el Código Napoleón y que hoy, como bien lo decía Elsie, es otra familia, es otra proyección, es otro país, otro México y estamos regresando a que esta familia, este matrimonio esto se disuelve simple y sencillamente porque quiero, porque es mi voluntad y no tengo que dar ninguna razón. Calamidad ya señalamos desde el año 2008. Y qué ocurre? ¿Qué va a pasar, Elsie? Sí, al final debemos de recordar, y a lo mejor debían de recordar los, los magistrados, eh, la familia surge por necesidades biológicas, porque el individuo en sí solo hay una serie de cosas que no puede complementar por sí mismo, ¿no? Entonces, el hombre no es una ínsula que se resuelva todo y tenga todo. Y vamos a pensar o la que, mujer. O la mujer. Digo, puede... porque si aquí te vas nomás a la equidad bueno. de género y decir el hombre, el hombre, no, bueno, pero una la mujer, mujer también. Una mujer sin un hombre está incompleta. Y un hombre sin una mujer está incompleta. Claro. Por eso es que somos eh, interconectados, es que nos complementamos. Y bueno, hay que tolerar, hay que hacer concesiones, hay que aceptar, porque igualmente nuestros defectos los están aceptando del otro lado. Claro, y sobre todo en este sentido también ha evolucionado el, el concepto, porque si tú como individuo vamos a pensar que satisfaces económicamente todas tus necesidades, hay un punto que no debemos de olvidar, que es el emocional, ese apoyo que nos da otra persona. Y que si eh, por, digamos, por individualistas que seamos, a mí Egoístas. me cuesta, me costaría mucho trabajo entender que una persona no requiere absolutamente de un afecto, ¿no? ¿Quién lo va a proporcionar? Otra persona, otro individuo. Y los hijos. Y lo, sí, los hijos y fundamentalmente. los suegros, y tus papás, y los primos, la familia. La familia, al final. Eh, y pensar, entonces, con esta perspectiva que, que nos, pretenden dar, dices, tú, sujeto individual, puedes ser lo máximo, puedes resolverte todas tus necesidades y no requieres de más. A mí me preocuparía hasta para la sociedad y en un futuro cercano o lejano, el Estado, ¿no? Si tenemos una visión de que, bueno, cada quien es autónomo, independiente, resuelve todo, pues no requerimos de nada. ¿eh? Bueno, eso, eso que estás diciendo es... Muy importante reiterarlo en esta última parte del programa. Ustedes que nos honran eh, recibiéndonos en su hogar, que saben que porque nos dejan llegar este programa es una realidad. Aprovecho esta breve pausa para decirles a ustedes que ustedes pueden ver no solo este, sino los 280 programas que hemos realizado en las ocho temporadas que llevamos del derecho familiar en, el, en YouTube, en el canal Julián Guitrón Fuente Villa, Derecho Familiar para tener acceso a estos 280 programas que a través de YouTube y por Internet llegan en la actualidad a 88 países. En 15 meses que tenemos con el canal eh, este de YouTube, el programa ha sido visto 2.100.000 horas en diferentes países, los que he señalado, India, Rusia, China, etcétera con subtítulos, eh, de acuerdo a lo que maneja Internet de esos países para poder acceder a lo que estamos diciendo. O también en eh, Cablevisión, este concepto del, que es el número 112, que ya ha variado ahora por Easy, en Dish 731, en Sky 639, las repetidoras locales de televisión. Igualmente, pueden ustedes leer la columna que yo escribo en El Sol de México todos los domingos y que se reproduce en una gran mayoría de sus diarios considerando que la organización editorial mexicana es la más grande de América Latina y la más moderna. Es el único periódico que tiene en todo el país diferentes soles, dependiendo de las ciudades, y que, bueno, pues los otros medios, con todo respeto, no tienen esa penetración ni esa gran capacidad. Y generosamente nos han dado un gran espacio en favor del derecho familiar y que seguramente este tema... Y ya con más eh, amplitud lo tocaremos para que ustedes lo conozcan. Igualmente, recuerden que ustedes pueden escribirme al correo electrónico jguitrón.net para expresarme sus ideas, a quién quieren ver en este programa, qué personajes quieren que traigamos y además reiterarles que siempre el derecho de réplica está abierto para las personalidades que con base en el conocimiento, en el conocimiento de las leyes, no en las posiciones personales, porque las nuestras no son posiciones personales. Estamos hablando precisamente de las resoluciones judiciales, estamos haciendo comentarios en ese sentido. Son bienvenidas las críticas e incluso la presencia de quien quiera en este caso participar, lo hacemos con mucho gusto. Yo te pediría, Elsie, antes de irnos, eh, unas reflexiones finales eh, para quienes administran justicia en este país, para los órganos judiciales, legislativos, para la familia que nos ven, porque hemos tocado un tema muy álgido, con un gran eh, contenido de, emocional, porque ¿qué va a pasar ahora con las familias? Ya, De por sí ya el incausado fue un ataque gravísimo. Dieron eh, pretextos que no, no son válidos y a casi nueve años de esto, eh, los resultados que hablan estadísticas, eso no, son, no es la realidad de lo que somos los mexicanos ni de nuestras familias. Entonces, hoy, en esta tesitura de que ya no hay año para divorciarse, ¿qué va a pasar? Pues es muy preocupante porque no debemos de olvidar que parece que sí se les olvidó que siempre se habla de la familia como la célula básica. Necesitamos familias, requerimos ese apoyo hasta para la formación de los nuevos individuos. La función de la familia es importantísima, va a integrar a esos nuevos integrantes en ese periodo de socialización primario que se hace en la familia. Entonces, ¿cómo vamos a querer tener una sociedad que funcione adecuadamente, que satisfaga las necesidades de todo tipo de los individuos o un Estado que pueda satisfacer? si vamos a partir de una posición extremadamente individualista o egoísta, como bien lo señalabas, no nos espantemos después de lo que va a pasar, de los efectos que va a tener. Debemos de recordar a la familia. Tenemos que trabajar, si ya no queremos pensar en otro aspecto, como señalaba ya hace un momento, lo emocional, es una fuerza. La familia son lazos permanentes, aunque no... Veamos a nuestra familia, aunque nos enojemos con ellos y nos vayamos al otro extremo de la ciudad o del país o a otro país, la familia sigue estando ahí. Es un lazo permanente que no se quita, no se borra, no desaparece, no se puede divorciar y que además da estabilidad a los individuos, estabilidad sobre todo emocional y psicológica. Yo haciendo eco de lo que tú dices. Y siempre con el ánimo constructivo, y frente a estos avances, eh, diría realmente que podemos plantear alguna solución muy elemental. Ya está el divorcio incausado, hoy ya está el que no es posible eh, exigir el año para que siga la unión eh, conyugal. ¿Por qué no los legisladores y luego, pues, las autoridades judiciales, federales sobre todo, por qué no poner un requisito de que todo esto se dé, pero con la condición previa de satisfacer la liquidación de la sociedad conyugal, la separación de bienes, la garantía de las pensiones alimenticias, el convenio de visitas? y convivencias con los menores, la guarda y custodia a quienes se la van a dar, la patria potestad, cómo se van a manejar, estos aspectos no les han importado. Se ha quedado simplemente en que mi voluntad es la que manda, es lo que estamos hoy eh, viendo, y lo demás, como antes lo señalé al principio del programa, váyanse por la vía incidental. ¿Por qué no cambiar los papeles? ¿Te quieres divorciar? Eh, ¿Incausado? Tienes hijos, pues garantiza los alimentos. ¿Te quieres divorciar? ¿Tienes una señora embarazada? Pues hay que esperar a que dé a luz. ¿Te quieres divorciar y tienes obligaciones alimentarias? Garantízalas. Todo esto es primero. Aquí estamos a la inversa. Estamos diciendo, por encima de eso, la voluntad particular. La familia no importa. Y esas son las resoluciones. Por eso se dice en esta última resolución que hemos ponderado, eh, que repito nada más para efecto de las personas que quieran acceder a esto por vía internet, esto es en el, los plenos de circuito de la décima época, en la fuente del semanario judicial de la federación, el volumen libro 39, febrero de 2017, número de registro 42386. Ahí está completo, ahí ustedes pueden, pueden ver las razones, pero ¿por qué no? poner como requisito sine qua non, muy bien, ya decidiste tu voluntad, pero tienes deberes familiares, tienes obligaciones alimenticias, tienes que liquidar la sociedad conyugal, tienes que ver esa indemnización, si se casaron en separación de bienes y ella se ha dedicado en forma preferente al hogar y tiene hijos y no tiene bienes, que aquí hay que, es muy importante ratificar. Que no es la conjunción eh, disyuntiva o, 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 sino la copulativa y. Es decir, si quieres esto, es te dedicaste solo al hogar y no tienes hijos y no trabajas, etcétera, entonces puedes aspirar a una compensación. Él sí, realmente eh, creo que esperaremos las reacciones, veremos qué nos dicen. Y daremos una respuesta. Yo te convocaría para más adelante hacer un segundo programa sobre esta materia que es tan importante para que vayamos viendo las reacciones. Ya vimos las de la Constitución de la Ciudad de México, que eso será un eh, tema aparte. Hay que ponernos a estudiar la Constitución. Tiene 71 artículos, 39 transitorios. Está en el limbo jurídico hasta septiembre del 2018, pero va a ser un material muy importante que seguramente colacionaremos con ustedes aquí. Elci, muchas muchas gracias. gracias. Mi gratitud eterna por esta oportunidad maravillosa. Como siempre tu gracias. presencia, tu preparación, tus conocimientos tan importantes que van más allá de las cuestiones jurídicas, estas eh, que son de familia, desde el punto de vista de la sociología son muy valiosas. Yo te agradezco gracias. como siempre tu presencia, eh, estudiar oh, esta pues. materia, <laughs> los esfuerzos. <laughs> Y a ustedes, les reitero mi agradecimiento, les recuerdo, porque ustedes nos ven, este programa es una realidad. No olviden, lo mejor está por venir, pero no con este tipo de normas. Primero es la familia, después es la familia y en tercer lugar es la familia.